Reconocimiento especial a la magistrada nariñense Gloria Estela Ortiz, designada como presidenta de la Corte Constitucional Colombiana. Retos importantes en la función misma ante el sistema y compromiso desde la región para el país. Soy la primera mujer nariñense que es presidenta de una alta corte. Eso me llena de responsabilidad, de orgullo, pero sobre todo me muestra que sí se puede. Con esfuerzo, con dedicación, podemos lograr lo que nos proponemos. El reconocimiento se da para la magistrada, además que para la región. Realmente ese talento humano tan bueno que se ha dado desde nuestra región, sobre todo en el campo de la rama jurídica. Cuando en este momento está siendo presidida por la doctora Gloria Ortiz Delgado, nariñense 100%, quien está encargada de liderar por este año a la máxima corporación que tenemos en el país, y qué mejor que este merecido reconocimiento liderado por la Universidad de Nariño y por todas las autoridades que hoy estamos aquí presentes, la rodeemos a ella de ese respaldo que requiere tanto institucional como personal. Retos importantes por el acontecer del país en cuanto a la JEP y las decisiones internacionales en contra de los jueces de la República, además de los actos legislativos, decretos y leyes de conformidad a la Constitución.